que vamos a hablar de Gran Hermano y vamos a convocarla a Silvina Schaefer, ex participante, la profe, sí, ¿no? Para ver cómo también lo está viviendo ella. Exacto. Hola, Sil, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola. Bien, ¿vos? Bien, muy bien, ansiedad con el partido, ¿no? Bueno, yo lo arrancamos también preguntando por cábalas. Eso. ¿Tenés alguna para hoy? No, no tengo, además me pongo nerviosa y por momentos apago la tele. Y no, ¿cómo apagas la tele, en serio? No lo miro, cuando me pongo muy nerviosa apago y espero que escuchar el que dicen los vecinos. No. ¿Está mal eso, no vale? No, vale, sí, todo lo que vos quieras, pero bueno, yo no podría hacer eso, ¿no? No, me muero. Pasa que no sé qué está pasando, que escucho los goles cantados por los vecinos antes de lo que lo veo en la tele, Dios mío. No, lo que pasa es que ahora como hay distintas formas de verlo, entonces no todo se ve de la misma manera. Y a veces llega, claro, unos segunditos antes, depende de qué tengas vos, viste, en tu y casa. Y ahí la prendo. Claro, eso es un embole, porque cuando vos estás viendo que te llega un poquito más tarde. Chao. No, chao. A mí me pasó, bueno, no, me pasa a veces cuando veo algunos partidos de Belgrano por aplicaciones, que acá no pasan, y por el chat tengo que aclarar, digamos, porque amigos míos en Córdoba lo ven o están en la cancha o lo ven de otra manera, que no comenten antes, porque mostraba el chat y yo no lo había visto todavía. Claro, para un poco. Claro. Así que está pasando un poco eso, pero bueno. Claro. Y Gran Hermano, te perdés un día y te perdés un montón de cosas. Esos, sí, ¿no? No para. Sí. No para. Pero o sea que la semana pasada hablábamos con Marco Gorban, que realmente lo conoces, y él nos decía que sí, estaba en una... Sí, el productor de mi Gran Hermano. Claro. Sí. Y él nos decía que estamos en una etapa donde empiezan a aflorar todo este tipo de cosas. ¿Viste? Por ejemplo, te diga que se recontra pelearon y era una boludez en realidad, ¿no? Sí. Y se recontra pelearon. Están susceptibles. Exacto. También hay personalidades que fueron cambiando o apareciendo las reales. Hay gente que yo era fanática y ahora decís, no me está gustando las actitudes. Por ejemplo, Tiago, claro, creía en el desafío del líder, decía, ojalá que pierdan con Agustín, porque eran como muy soberbios, ¿no? Y digo, hay actitudes y cosas que a mucha gente le está pasando, que tenían favoritos, y ahora ya no son favoritos. Creo que si van a placa, hasta tienen posibilidades de irse. Bueno, a mí me pasó, no lo van a nominar en caso a Tiago, ¿no? Pero digo, es como que la gente también va descubriendo actitudes y dice, yo creo que el que nadie tiene nada para decir es Marcos. Sí. Bueno, pero pará, pero como dijiste recién, no me quiero ir de eso de Tiago, que a mí también me pasó cuando fue el reclamo de Alfa con respecto a que tenían relaciones, ¿no? En todos lados. Sí. Y él pedía respeto, Tiago, ¿viste? Así, flaco. O sea, claro, ¿qué te pasa? Respeto tiene que tenerlo vos. Claro, decía que es lo más normal del mundo, sí, pero no hacerlo delante. Me parece que no es fácil lo que está pasando con el tema del sexo en la casa. O sea, es como, los demás tienen que bancarse todo porque, bueno, estamos en un momento, pero en vez de que al contrario, ellos deberían buscar un lugar como lo hacía Cini y Maxi, ¿no? Que se buscaban como un poquito más de privacidad por momentos, o el sauna, o lugares así. Es re incómodo, me parece. No me sé. Parece que sí. También tampoco, viste, está bien que la calentura te puede llevar, digamos, ¿no? Por ahí a no cuidarte una vez, pero hacerlo, viste, de esa manera y saber que tener a otra persona, no sé, yo no podría, sinceramente, no sé, estaré viejo, qué, pero no. Hay gente que se excusa diciendo, ay, no, yo ya me olvidé de las cámaras. Mentira, en mi mentira. Caso, por ejemplo, cuando estuve, nunca me olvidé de las cámaras. No, eso siempre lo dijimos, que esas cámaras escuchan el ruidito todo el tiempo moviéndose. Sí, sí, se acerca, por ahí, uy, me están enfocando, sí. La alguna... tecnología avanzó, quizás ahora no se escucha tanto, ¿no? Puede ser que no se escuche tanto. Pero pará, hay participantes que miran a la cámara y le hablan a la cámara sabiendo que del otro lado está la gente mirándolos. Sí, igual el caso de Agustín, por ejemplo, que pare un poco. Se cree el Rey León, ¿qué le pasa? Tiene aguante, pero ya es demasiado ese juego que habla con las cámaras. O sea, no sé, me parece como mucho todo. Hay gente como que me resulta que me exaspera un poco. A mí me gusta ese personaje de él, porque me parece que le da un toque distinto y demuestra dos personalidades, porque eso que habla a las cámaras no lo hace delante de sus compañeros. Claro, busca como su momento de soledad y complicidad con la gente, digamos. Claro, y me parece que tiene que ver con esto de que se imagina como una película. ¿Viste? Donde la película y el malo que habla solo, ¿me entendés? Y ya voy a hacer esto, ya lo agarraré a Batman. Venganza. Venganza, sí, claro. Sí. ¿Viste? Parece que como que se hace su propia película. Sí. No está mal, me parece que está. Vamos a ver cómo termina si llega hasta marzo, hablando tanto solo. Mal, otro día me gustó el informe de que hizo Telefe con respecto a que el León estaba en celos.
buscando la presa. Sí, ¿no? Igual tuvo comentarios muy desafortunados también. Sí, sí. Y hay participantes que por ahí dicen algo y enseguida es como súper atacado como Alfa, que no coincido para nada cuando fue la situación con Coti, y otros que lo dejan como pasar también, ¿no? Según el fanatismo de la gente, cambia la mirada y la exigencia con distintos jugadores. Sí, pero también tiene que, puede ser, y esto te pregunto a vos como participante, que el espectador en esta de lo que significa la edición termina viendo una realidad que te muestra la edición, pero que es totalmente distinta a lo que lo vive el que está dentro de la casa. Y sí, puede ser que también la edición, como siempre decimos, es un reality, puede ser que favorezca o pasen partecitas que favorecen a una persona y las partes negativas no la pasan. Siempre es así, son las reglas del juego. Y por ahí cuando pasan cosas en Pluto, que hay gente que sí lo mira todo el tiempo, y cuando hay momentos también así o delicados o importantes, a veces cortan la transmisión. Y también, o sea, nunca se va a ver todo, por más que digan que la transmisión es 24 horas. No, sí, hay partecitas que nos perdemos. Y la edición, y sí, hacen videos y decís, uy, terminás queriendo a uno, odiando a otro, ¿no? Que es parte de lo que es Gran Hermano. Exacto. ¿Y a vos te pasó cuando saliste de ahí, que no sé si tuviste oportunidad de ver después muchos de los pasajes que se veían, de sorprenderte con lo que realmente se mostraba? Sí, yo más que nada, igual, yo estuve 34 días y pasaban más que nada como un histeriqueo con Pablo en su momento, y quizás en la casa yo hacía un montón de cosas, limpiaba, o sea, era como que hacía un montón de cosas y solo focalizaba en que era como histérica, ¿no? Claro. Entonces la gente se saca en live, es insoportable, ¿no? Y por ahí hacía un montón de cosas y no salían. Pero bueno, imposible enojarse porque uno entra, firma todo y acepta las condiciones. Sí, sí, lo de ventaja, no sé si una ventaja o si ellos han reparado, ¿no? Los chicos, porque me parece que los chicos que están ahora, a pesar de tener todo lo que significaba todos estos Gran Hermanos que hubo, no sé si juegan tanto con eso, ¿viste? Porque tampoco deben saber cuánto es lo que se ve, porque antes, ¿viste? Vos estabas en tu casa, ponías, no sé, Telefe, terminaba la programación y te enganchaba con la casa y estabas toda la madrugada viendo el mismo, sí, canal de Telefe. Sí. Ahora tienes que bajarte una aplicación, ver, sí, tiene un montón de publicidad, es como bastante pesado. Digamos. Antes se veía realmente las 24 horas. Exacto. Y antes me parece, sí, que y no es. Sí. Sí, 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 termina. No, y muchos dicen, viste, uy, no, pero esto pasó y no lo pasaron los que van saliendo, ¿no? Sí. No, pero yo hice tal cosa, pero no lo pasaron y esto no fue así, falta la otra parte. Es como un reclamo de los que salen, como diciendo esto no fue así. Pero bueno, las cosas que las pasan es porque también las hicieron. Puede tener cosas positivas, pero las negativas, si están, es porque realmente las hicieron. Claro. Pero bueno, la edición sí juega mucho. Pero yo tengo mi favorito, te digo. Para mí Marcos, me encanta Marcos. La personalidad, me parece el chico del interior, viste, cuando que tiene valores, educado, no sé, me gusta mucho desde que entró. Y me gustaba mucho Thiago, que ahora me está pasando como que no. Sí. Me cae mal. ¿Y dentro de las mujeres te gusta alguna? Romina. Me gusta Juli, que llora por la pollera, que le sale un grano y llora. Me hace perder mucho de esas crisis por las cremas mío, ¿no? Que sí, en ese momento era terrible. Y ella, la pollera blanca, cuando se le manchó, era como un caso de vida o muerte. Y me parece que es muy tierna y tiene algo muy divertido y genuino. Tiene linda energía, me parece. ¿Podrá caducar Juli dentro de la casa y de olvidarse que tiene un novio afuera? ¿Con Marcos decís? Sí. Y tienen como, hay uno cerca, algo, o sea, cuando alguien, otra chica se le acerca, ella está muy pendiente, tiene Coti, le daba de comer o probó algo en la boca, y está como sus actitudes como que no dice, no se acerca a ella, pero tampoco le gusta que otra se acerque, ¿no? Esa cosa que uno ve y dice, hay como unos celitos. Claro. Hay que ver qué pasa cuando entren los nuevos participantes. Exacto, bueno, ¿qué va a hacer Juli? Sí. Porque le contamos a la gente que se está, primero que el programa tiene que terminar mediados fines de marzo. Para que eso, marzo, supuestamente. Claro, ¿no? Para que eso pase, tienen que ingresar por lo menos, no menos de 6 participantes. Sí, sí. Pero, y ahí va a ser una crisis en la casa, porque los que ya están, con los que entran, eso va a generar, y justo para las fiestas. Bueno, para la fiesta. Es lo que se dice, ¿no? Claro, para la fiesta y para estirarlo un poco más, para Navidad y Año Nuevo no va a haber eliminados. Ah, okay. No y van a hacer es que reciban el saludo, un videíto de algún familiar, viste, una cosa así cercana. Ah, bien. También lo que estaban pensando de hacer es que los participantes que están adentro de la casa elijan, y atención Silvina, elijan, sí, a qué ex participante le gustaría que ingrese.
¿De su gran hermano o de todos? De todos. O sea que podrían elegirte a vos. Y no me nombraron todavía en la casa. Qué lástima, me encantaría. ¿Sabes cómo entro? Claro. Bueno, sí, ahí lo que más nombraron ha sido Cristian U, me parece, ¿no? Sí, Cristian U, que son. Pasa que estos chicos, el mío fue hace 15 años. Claro. Lo tenía, encontré a Juan, por ejemplo, en la calle, al taxista, con Mora. Y él me conocía y Mora no. Claro. O sea, claro. Es otra generación, digamos, claro. Otra generación de chicos. Y así que me los encontré por Avenida Santa Fe el otro día y me presenté yo. Mira. Bueno, hoy creo que Cristian U, que toca, viste que es DJ, y toca en un lugar ahí en Las Cañitas, invitó sí, me a. Me acaba de invitar, ¿eh? ¿Cómo? Ah, la invitó. Me acaba de invitar recién. Ah, a mí me invitó, Cristian. Me invitó, ¿sí? También, sí, me invitó ayer o anteayer. Y tengo muy buena onda con Cristian, es un jugador, es filoso, es bravo, Cristian. Sí, es bravo, es bravo. Pero ha hecho, me parece, también un buen personaje. Y, sí. Y también un personaje que a mí me gusta cuando lo escucho analizándolo, ¿no? Ahí en aunque el debate creo que ya no está más, ¿no? No lo he visto, ¿cómo? En el debate no está más. O sea, o está los viernes, en el debate de los sexos. Ah, está de los viernes, claro. Pero sí. Antes me parece que tenía sí, como sí. Más participación. Lo que pasa es que lo distribuye. Estuvo un día en la semana, pero ahora sí está. Y está mucho analizando también en la Peña Morfi. Hay muchos programas sí. De LF que él está exacto. Presente y está analizando siempre. Exacto, así es. Y la tiene clara, que en estrategias, en juego, no confía en el amor, claro. no le gustan las parejas. Claro, sí, está con Georgina también. No puede. Claro. Sí, Silvi, a ver, teniendo en cuenta lo que te pasó a vos en tu vivencia y teniendo en cuenta el tiempo que los chicos llevan ahí adentro, ¿qué se puede esperar? Y teniendo en cuenta también que se vienen las fiestas, situaciones límite, me parece que los que tienen ahí, por ejemplo, hijos afuera, ¿no? O novios, digamos, a eso van a empezar a sentirlo un poco más, ¿no? Sí, yo creo que no veo ninguno con perfil de que se quiera ir. Por ahí Julio en el momento dijo que extrañaba y demás, pero tuvieron la oportunidad de entrar y no veo que con ganas de irse a nadie. Al contrario, creo que por ahí cuando uno está más sensible puede enamorarse o se puede armar alguna otra pareja. Y hay que ver qué pasa con Maxi, que quedó solo también ahora. Claro, pero bueno, no creo que Maxi, ¿no? Se porte mal ahí adentro. Yo no sé. Y todo puede pasar, es cordobés. Qué feo lo que acaba de decir. Corta la nota, por no, favor. No. Qué feo lo que acaba de decir. Y tienen eso, ¿no? Tienen ese no sé qué, ¿no? Vos sos cordobés, Layus. Yo soy cordobés y soy. Contestámelo. Yo soy cordobés y he sido muy fiel. ¿Entendés? No digo por eso. Pero digo que generalmente es como que no sé. Yo creo que puede pasar, hay que ser, con las que ya están en la casa no, pero hay que ver qué pasa con los que ingresan. Ahí va a haber como mucha claro. Cosa, me parece. Es verdad. Van los nuevos. Sí. Ah, no, yo pensé que por ahí lo decía de él, que por ahí no ingrese su novia y quiera irse. Claro, pero con una nueva, no con las que ya están. Claro. Una nueva participante, dice ella. Claro, eso digo yo. Se puede enamorar. Bueno, pero sí. Pobre chica, se acaba de ir la novia. Ay, Pablo. Pero eso es amor de reality. Después de eso, ¿sabes cómo pasa? Olvídate. Por ahí ojalá me equivoque. Claro. Pero, si él se queda mucho tiempo dentro de la casa solo y necesita a alguien que lo contenga, compartir con alguien. Eso se súper necesita, apoyarte sí. En alguien, confiar en alguien. Sí. Es cierto que los dos primeros que tuvieron sexo ahí fueron cordobeses, pero ellos entraron con ese perfil. No, pero pará, ellos entraron bueno, con mirá, ese perfil. Te digo algo loco. Sí. El Cone, cuando la presentación me pareció que fue, pero este me decís, pero ¿qué le pasa? O sea, como que se un canchero y ahora me queda súper bien. ¿Viste? No, me parece como súper buen pibe, me gusta mucho. Y cuando entró me parecía, pero decía que se vaya ya, ¿no? Y me parece súper interesante el juego que hace. Me cae bien. Sí, decía, no me gustó el otro día cuando se peleó de esa manera con Alfa, ¿no? Claro, sí. Igual como... Alfa, te digo, algo está debe ser intenso, porque todo el mundo, viste, como que se quiere adueñar de la cocina, tiene también sí. Formas también como que su palabra vale y la de los otros no. Viste, bueno, pero hay también que ver convengamos, también qué pasan todo el día. Pero convengamos que es el participante y tiene un poquito más de contenido. Sí. A la hora de sí. Discusión, sí. Este tipo de cosas, tiene, digamos. Aparte, además sirve mucho para los programas de la mañana, porque viste que es el único que está despierto. Cierto, sí. Sí. Bueno, si no tienen contenido para analizar a la mañana. El que él se dio cuenta también que ese es un momento,
y sabe que estando solo y despierto tiene, y bueno, ahí empezó a crear un poco su el monstruo que es, pero también es una persona que vivió en Argentina, vivió en Estados Unidos, se codió también con los famosos, le gustó, ha hecho un montón de cosas, ha tenido un pasar, digamos, no sé cómo será ahora, pero entre todo lo que ha mostrado, un buen pasar, digamos, tiene como en su haber un montón de vivencia que los otros pibes que no tienen todavía. Claro, sabe cocina, ¿viste? Está parado en otro lugar. Exacto. Claro. Pero también es cierto que camina siempre por la cornisa. La puede pifiar y se puede mandar una que, nada, como se estuvo mandando. Es más, el otro día hablando de la relación de Tiago, la trató, ¿viste? A la chica de putona, ¿viste? Porque la escuchaba gritar y quejarse y se escuchaban los ruidos. Sí, aparte dijo porque estaba igual con comentarios uno más chico. También, claro. Por ahí que yo no justifico, no comparto para nada, pero es también otra generación, ¿no? Y no les parece tan grave esos comentarios. Sí. No, pero no lo comparto, por supuesto, pero digo, lo que tiene la casa que no hay que confiarse mucho, porque como decís vos, puede mandarse una, va a placa y lo sacan, y se te terminó el juego. Exacto, sí, por eso. Por eso está en una etapa que... No sé, viste, que es rara, porque se viene la fiesta, pero a la vez te pone a pensar todo lo que falta para el programa y pueden pasar miles de cosas, Sí. Igual tiene mucho protagonismo, porque muchas de las cosas que pasan es por él también, ¿no? Chocando con él y demás. Ay, y romance con Romina yo no veo. Viste que algunos dicen, no, a Romina le gusta. Yo no creo que le guste. Me gusta mucho la pareja de Romina y Maxi a mí. Mira, Romina y Maxi. Vos lo querés enganchar a Maxi de alguna manera. A mí me parece que Maxi te gusta a vos, ¿entendés? No, a mí el que me gusta y me encanta que dices es hermoso es Marcos, pero es muy chiquito. Pero me parece como que es hermoso, lo veo el más perfecto de todos. No me gusta ninguno, No, claro. No. Son todos chiquitos. Todos chiquitos, dice. Bueno, a vos te gustaron siempre los tipos más grandes. No te creas. No, bueno, saliste con Nito Artaza. No, eso es lo que se conoce. Bueno, pero ahí formalizaste y lo presentaste y todo. ¿Qué edad te llevaba Nito? 20 años, ¿viste? Después pasó algo muy loco, porque me escribían todos más o menos de esa edad para invitarme a salir. Y iba a aclarar que no era... Ya estaba, esa experiencia ya alcanzó. ¿Y dentro de eso que te escribieron de algunos famosos conocidos también? Sí, varios. Epa. ¿Varios? Mira. Sí. ¿Y qué esperás para contarlo? No, digo, pero sí, pasaba que había... Ay, no me hagas decir cosas que de las que después me voy a arrepentir. No, pero hubo gente al medio, sí, más o menos en esa edad que bueno, obviamente de la mejor manera, dije que estaba en un momento para estar sola y estoy sola hace un montón de años. Hace mucho, ¿no? 7. Y después de eso no me puse de novia. Mira, pero ¿y por qué? Sigo sola, acá con Simona. ¿Y por qué? O sea que después de Nito nunca más tuviste en pareja, en novia. No. ¿No? ¿Y por qué? No. Me alcanzó, creo, esa relación. Mira. Che, y me cuando... retiré después de eso. ¿Y cuando lo viste a Nito, lo ves ahora rehacer su vida, volver, digamos, a un viejo amor que siempre tuvo él, como Cecilia Milone, qué te pasa? No, me encanta. Yo a Nito lo quiero un montón, más allá que no hable más. Que no hablo con él, fue una persona súper importante en mi vida, lo adoro y solo quiero que sea feliz. Sí. No, olvídate. La mejor de corazón, con él, con su familia, con todos. ¿Y él te hablaba de Cecilia en el momento, lo comentaba o nunca hablaron del tema? Ya ni me acuerdo, pasaron tantas cosas que no hablé nunca de hablar ahora. Pero bueno, en ese momento tenía mucho para decir, ahora ya por suerte lo olvidé. Mira. Bueno, yo las veces que hablé con él y estaban todavía en pareja, él rescataba un montón, y no, hasta después creo que había rescatado un montón de cosas de haber convivido y vivido. Es que, vos fuiste un poco el que supo el primero del romance en ese momento, la verdad es que me decías que no se entere nadie. Bueno, porque en un momento... Tuviste mucho código, ¿eh? Y, viste, siempre tenía mucho código, ¿no? Y, y la verdad que no, porque al principio, porque Nito... Se acercó un día que habíamos hecho un móvil con vos y después me preguntó por vos y no noté que tenía unas buenas intenciones, digamos, ¿no? Pará, vos fuiste el que me dijiste eso en la carrera de burros, ¿te acordás? Claro.
Ah, sí, tenemos que acordar. La carrera de burro, le pongo todo, porque me están mirando todo acá con una cara. Sí. La carrera de burro es una algo que se hace en Mina Clavero, sí, donde llevan, sí, muchos, llevan famosos a hacer la carrera de burros, ¿no? Es algo tradicional, creo que ya no se hace más. No me mire con esa cara porque estaba hablando, claro, hace mucho, no, tiempo. Claro, no, pasaron muchos años. Claro. Entonces, se hacía una carrerita de burro, ¿viste? Porque es un animal tradicional del lugar de Mina Clavero, el burrito. Era cuidada igual la carrera, aclaremos por, claro, la duda, sí, ¿no? Era, claro, como apenas, era, claro, todo cuidado con los animales, más que un tema tan sensible. Pero bueno, después hubo un almuerzo y me acuerdo que vos me dijiste algo ahí, te estoy mandando al frente. Claro. Y yo dije, ay, no sé ni quién es. Sí, pero ni te había preguntado qué onda ella, ¿viste? ¿Qué onda? Y claro, nada, y ahí fue, empezó, pasó el teléfono, pasó, se hablaron, ¿no? Así que nació el amor, por suerte, salió todo bien. Son cosas que a veces uno... así, pero bueno, hubo una frase que si la digo no vale la pena, ¿viste? Pero tenía otras intenciones al principio, dije, no, querido, acá y no, bueno, es el lugar correcto. Y bueno, a ver, todo. No, pero cuando esto es cierto, cuando él me preguntó por vos, no me preguntó como... Estaba como muy muy entretenido ahí, estaba pasándola muy bien él, ¿no? Era un buen momento. Claro, por eso te digo, no, me preguntó y no era una cosa así como decir un touch and go y nada más, ¿eh? Claro, y después, bueno, lo más gracioso, siempre me acuerdo que pensó que íbamos a salir un toque y había agendado a mi vieja como suegra provisoria. ¡Qué gracioso! ¿En serio? Y la suegra provisoria le duró casi 5 años. Bueno, pero también yo creo que ni él creía que iba a poder o se iba a poner el novio seriamente como lo hizo con vos. Por eso, igual, la verdad, hablando en serio, o sea, solo hablo de él y me río porque es una persona que lo quiero un montón, fue súper importante y la verdad que solo, no sé, si me lo cruzaría, solo me puedo reír porque nada, o sea, pasó tanto tiempo y tenemos anécdotas súper divertidas. Y bueno, el Timona un poco es gracias a él, porque si yo alquilaba no podía tener gatos. Mira. Y él me dijo, sí, adoptemos. Después Simona me quedó a mí, no me pasa la cuota alimentaria, che. Tendré que pasar por lo que vale el alimento de los gatitos y las piedritas. Soy la esperancita de Simona, me la paso limpiando, por Dios. Claro. Con esta gata. La amo igual, es mi compañera, no sé yo que la amo. Bueno, Silvina. Bueno, me quedó Simona. Un placer charlar y saber de vos, como siempre interesante, bueno, también. Muchas gracias, el placer es mío, sabes que tengo la mejor onda, siempre es hermoso cruzarte, compartir, así que gracias a ustedes y a todo el equipo. Y tenés esa particularidad de alguien que participó dentro de la casa y obviamente tiene una mirada que es totalmente distinta a uno que lo ve de afuera, ¿no? Y tengo muchas ganas de hablar, viste que antes tenés callada, ahora no paro de hablar. Sí, cierto, el otro día te vi ahí en América, un domingo. Uy, me metí en un lío. ¿Por qué era? No, yo viste que siempre pensaba mucho las cosas y ahora estoy como me mando y digo lo que pienso en el momento. No tengo tanto filtro y la estoy pasando mucho mejor. Me parece muy bien, y se te nota y se te ve también igual. Así que... Sí, estoy disfrutando mucho, la verdad que pasando súper bien, muy feliz con mi vida. Así que, bueno, ojalá que sigan apareciendo cosas con el Gran Hermano, que es una linda oportunidad para volver. Y sigo estudiando teatro, bueno, así que muy contenta con esto. Tengo la muestra de teatro del miércoles, estudiando con Pablo Comelli y deseando con todo el corazón una oportunidad para volver a hacer comedia. Bárbaro, sin duda que eso va a aparecer porque estás ahí en el buen camino. Te mando un besito, sí, grande, ¿no? Disfrutá, no te pongas nerviosa ahora con el partido. Voy a entrenar, mate, entrenar y te voy a poner el partido. Se la pasa entrenando. No, paran de ir. No, entrena. Hay que entrenar, hay que estar en movimiento. Bueno, así que bueno, beso enorme. Un beso enorme. Nosotros vamos a estar acordándonos de vos que estás entrenando mientras abrimos, destapamos una cervecita y comemos una picada. Que lo disfruten. Acá mates y entrenamiento y vamos. Mando un beso grande. Cuídate mucho. Beso enorme, chau chau. Pasaba ahí por los micrófonos de M540 Silvina Schaeffer, una de las participantes de Gran Hermano en el 2007, sí, ¿no? Dando su punto de vista, su visión y también hablando de esto, ¿no? De lo de Nito y cómo quedó con toda la historia.